Hola, hola mis amigos, nuevamente sean bienvenidos a este su canal. En esta ocasión, Mari de Plantas y Más les presenta este hermosísimo cactus. Como podrán observar, esta es la canasta donde lo tengo plantado. Observen, vean. Para este cactus yo he usado pues tierra regular de jardín con un poquito de perlita. Esa es la mezcla que he hecho y quiero que observen cómo está de bello, cómo está de hermoso. Y déjenme mostrarles esa inmensidad de hijos que tiene este cactus. Vean. Vean cuántos hijos me ha regalado este el bello cactus. El cactus no está demasiado grande, como podrán observar, está pequeño, pero la inmensidad de hijos que me ha regalado es grandísima. Hasta uno, por acá viene saliendo otro, este que fue el primero que me dio, y este, vean, vean, casi ahí están. Y por acá, como podrán observar, trae otros que están bien pequeñitos por acá. Este está pequeño y así va. Creo que va a continuar dándome ese montón de hijos que me está regalando este bellísimo cactus. Así que, mis amigos, este es un videito corto solamente para mostrarles lo hermoso y bello que está este cactus. Yo sé que vemos varias personas que los cactus nos llaman la atención, y pues este video es para ustedes que son amantes de los cactus. El nombre exacto de este cactus no lo sé, pero pues he querido dejárselos para que pues ustedes lo disfruten y vean la hermosura con la que se encuentra este bello cactus. Muy pronto pues voy a tener que hacer la separación de estos hijuelos, ya que pues la idea es que el cactus me regale flor, pero creo que si está así con esa inmensidad de hijos, las energías la está gastando en eso y no me va a regalar flores tan pronto. Pero pues de igual manera me siento muy satisfecha, ya que de uno ustedes verán cómo se van a reproducir a muchos más. Gracias mis amigos, y aquí les dejo este pequeñísimo video. Cuídense. Y será hasta la próxima. Adiós.